La situación de excepcionalidad que estamos viviendo ha dejado, a mi modo de ver, una clara constatación y muchas incógnitas respecto a nuestro futuro. La constatación es que únicamente desde lo público podremos garantizar los servicios que mejoran la calidad de vida de nuestra ciudadanía, aquellos servicios indispensables para las personas, como son la sanidad, los cuidados, etc. No podemos dejar la gestión de estos servicios en manos de aquellos que solo buscan el beneficio económico. La gestión ha de ser pública y transparente, totalmente transparente. Respecto a la educación, ¿qué decir de la labor de nuestros profesionales? Alabarles. Aquellos maestros y maestras que están ampliando su jornada laboral, intentando impartir conocimiento de forma individualizada a sus alumnas y alumnos, teniendo que compatibilizar, en muchos casos, esta tarea con el propio cuidado de sus hijos e hijas. Y las familias, sin cuyo apoyo, sin cuyo cuidado, todo esto sería imposible. Familias, padres y madres, que también están teletrabajando en muchos casos y que, sin embargo, dedican su tiempo a hacer un seguimiento sobre sus hijos e hijas. Y mientras la administración, pues la administración un poco perdida, tapando agujeros según van saliendo, sin un proyecto claro de futuro. Si en un futuro algo habremos aprendido, es que la educación requerirá de pactos transversales muy amplios que garanticen una educación de calidad, con todos los ingredientes necesarios de equidad, de justicia, etcétera.